Hola, muy buenas. Iniciamos sesión 2. Vamos a ver a Kit, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal va. Muy buenas. Bueno, viene a recibirme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, campeón. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú actúas en normalidad? Sí. Mi mujer está llevando problemas. Ah, vale, perfecto. ¿Qué pasa? Muy bien. Pues bien. Vale, actúa con normalidad, me refiero a si entra alguien y Kill le salta, ¿qué hacéis? Si entra alguien y Kill le salta, eso es lo que queríamos hablar del tiempo. Vale. Perfecto, resolvemos porque, dudas. Porque sí que es verdad. Yo, que es el que entra, ¿vale? Un invitado, yo soy un invitado, yo no tengo que corregir. Tenéis que corregir vosotros, ¿vale? Es decir, yo te explico qué está ocurriendo, ¿vale? Yo entro y él viene a recibirme, ¿vale? Como que es el... Si tú entras a mi casa y el perro viene a recibirte, ¿no? ¿Es algo malo? No, pero ahora que estamos generando un cambio necesitamos limitar. ¿Vale? Lo es. ¡Ey, no! Bueno. Y repulso. ¿Por qué? Porque quiero que aprenda a no ser posesivo, jerárquico, dominante, porque él, uno de los mayores hándicaps que tiene es que cuando quiere saca su... Entonces quiero que tú te pongas entre la visita, fuera, y lo saques. Nosotros el otro día fuimos a la caseta y lo que sí que hicimos fue, es la indiferencia. Le dijimos a nuestros hermanos. Sí, que no le hicieran caso, eso está perfectísimo. Que no le se pusieran ahí a decirle, sino que, sí, hombre, el animal da y eso, pero... Que intentaran estar sí, lo más fríos sí, posible. Correcto. Es decir, que él no se sintiera. Y sí que es verdad que le dio dos vueltas. Y enseguida. Y perfecto. Y lo que sí que hicimos fue lo de. Lo que tú dijiste. Es decir, lo bajamos con correa. Y al bajarlo con correa. Sí que es verdad que él se fue enseguida a marcar donde él marcaba siempre. Y lo tiramos y. Bloqueaste su corrección. Correcto. Y él se quedó así y digo, hostia. Y se fue. Se iba a otro sitio. Le pegó otro golpecito. No. Y él se fue a otro sitio. Y al final lo llevó hasta lo que es la tierra, sí. Y sí que se puso a ladear, y eso lo hizo muy bien, vale. Eso lo hizo muy bien. Perfecto. Y lo que sí que es verdad, sí, y lo que sí que es verdad, que lo que sí que le, lo de corregirlo a la hora de eso, yo creo que lleva bastante bien. ¿No te ha refunfuñado en ningún momento? ¿Qué va? Hoy, yo es el primer día que vengo de toda la semana, porque está mi mujer sola, y sí que es verdad que mi mujer dice que se ha portado diferente conmigo. Pero sí. Sí que es verdad que yo me he levantado dos veces y sí que enseguida pues coge, se va a esta zona y sí que es verdad que yo digo, vaya, muy bien, tal, le doy el premio, pero enseguida pega tres pasitos y se viene aquí, pero se para, no llega sí. Allí. Y yo ahí no le digo nada, sigo comiendo, pero cuando él llega aquí, se pone aquí y se empieza a desperezar y sí que es verdad que, y un pasito más. Un pasito más. Y sí que me he levantado yo y no tengo que decirle nada, solo le he hecho así, tiro cara a él. Y él ha pegado así, ¿no? Vale, pero vale, no pasa nada. Vamos a depurar errores. Cuando tú estás aquí comiendo y él empieza a venir y a comernos terreno, nosotros lo que tenemos que decirle es no, mal, lo que algo no. Verbal. Entonces, ¿por qué? No, 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 espera, espera. Yo estoy aquí y estoy comiendo, ¿no? Sí. Entonces estoy aquí y él va a venir. Entonces yo desde aquí le digo, ¡shh! O le digo, ¡eh! Y si él que está aquí hace así y se va, perfecto. Ahora, si yo le digo antes de levantarte, ¿vale? Es como si tu hijo hace algo mal y le dices, ¡sí, no faches eso! ¿Vale? Tú directamente, cuando él hace algo mal, no vas y le das un cachete. Tú primero le indicas, ¿vale? Entonces, yo quiero que tú le digas desde aquí, ¡eh! Y si él... que ha dado ese pasito adelante, rectifica, te vale. Si no te vale, tengo que... tienes que finalizar la corrección. Vale.
¿Vale? Porque si tú te levantas y él se va, él puede decir, ah, jaja, quiero que te levantes, te puteo y me acerco para levantarte y que vengas. Cuando quiero hacerte que te muevas, me acerco, te levantas y me mueves. ¿Me finalizas sin la corrección alguna vez? No. ¿Cómo la finalizas en este caso? Toque físico. Es decir, si ella ha retrocedido, si yo, además el toque físico. Claro, si yo estoy en la mesa y le digo no, o o mal, porque él estaba aquí y ha hecho un pasito adelante, si él al decirle no o mal retrocede, ha sido suficiente. Si yo le digo no mal y no es suficiente, tengo que levantarme, venir hasta él, okay, finalizar corrección, pero no, pero no le digo no y ya está. Sino yo vendría hasta aquí, le diría no y haría que él retrocediera. O bien con el toque físico él retrocederá, o en el momento yo me levante él retrocederá, pero yo sigo hasta donde está y finalizo. Porque siempre debo de finalizar corrección. Si no finalizo corrección, él puede aprender a decir, ja, si yo quiero que te muevas, te fastidio. Eso es hilar fino. Eso es hilar fino. Sí, Chema, porque cuando tú te fuiste, sí que empezamos a corregirle y como tú me decías, ¿no? Es que, joder, tío, pero dile. Sí. No se me da bien. Y reconozco que no se me da bien. Sí, no pasa nada. Cogerás. Ya muchas veces era el levantarme, el imponerme y él retrocedía. Sí. Pero claro. Pero tú te impones y evidentemente él dice, me voy. Pero como no has recibido nada negativo, puede ser que haga por detrás. Y cuando él diga, quiero que se mueva otra vez, y entonces tú le dirás, no, y te levantará. Y como el perro aprenda a que te mueve de la mesa cada vez que él se acercará cuando le vengan ganas. Para depurar psicológicamente, porque esto es ansiedad, necesito estar cerca de ti, doy un pasito, y yo sigo aquí. Y tú te levantas y dices, me voy porque me va a corregir. Pero cuando te vas, ese al rato, otra vez. Si yo le digo que no, y él hace... Vale, si él no cambia de conducta, tengo que hacerle retroceder, finalizar corrección, porque la corrección lo que va a hacer no es corregir al perro, es corregir la mente. Es hacer que psicológicamente él tengo que decirle no. O sea, no corrijo su físico, corrijo su psicología en ese momento. Tengo que eliminar ese pensamiento y esa necesidad imperiosa de... Es como un imán que necesita acercarse, pero no le dejas, ¿vale? Que estuviera atado un imán. Pues si sueltas el imán, ¡pac!, se pega. Quiero depurar para que no... Esa es la sensación. Lo que has estado comentando es lo de la entrada. Claro, yo quería ver cómo lo había recibido. Pues es lo que... No, yo no lo he corregido. No, quería ver cómo lo ha recibido. No, ¿cómo te había recibido? Sí. Se ha ido enseguida por él. Sí, me ha saludado, se me ha subido. Pero yo le he dicho, tú actúa con normalidad. Claro. Y digo, si viene alguien, ¿qué haces? Claro. Y me ha dicho, pues como cuando en el chalet, que lo tratamos con indiferencia. Digo, no, si tú vienes a saludarte a alguien que viene a casa, ahora, ¿eh? Eso es ahora, en un futuro no. Pero si viene a saludarlo a él, que él llega y yo soy el dueño de la casa, yo le diría a Kit, no, porque yo quiero decirle a él que este invitado es mío. Vale. Vale, vamos a trabajar. Él no es posesivo en ciertas situaciones, pues ahora vamos a eliminarle toda la posesión. Entonces quiero hilar muy fino y quiero exigir. Entonces no puedes ir a saludar a nadie si nadie te llama. Si yo soy el invitado, por eso yo no le he dicho nada, si yo soy el invitado y una vez ya estoy aquí y una vez él no me ha pedido nada, entonces le digo, hola Kit, ven, ven chico. Y entonces si él viene, sí, pero ¿ves cómo ahora no quiere venir? Porque él ha venido cuando le ha salido de las narices y ahora que no quiere venir, no viene porque le sale de las narices. Significa que él sigue como diciendo, yo hago lo que quiero. ¿Vale? Y es lo que yo quiero ir depurando. El martes estuvimos aquí, que estuvo Arlene, y ella está acostumbrada a que cuando llega él... Y claro, yo lo tenía así con el pie parado, ella entró y yo ya le había avisado a ella. Sí. Le dije, mañana... Vale, que Arlene es... No, por si era un niño, un adulto, un adulto. Le dije, vale. Digo, acuérdate que mañana, digo, no puedes hacer exclusividad porque yo no quiero que él también... Claro, cero. Claro, ella le costó, evidentemente, porque al final... Ay, claro. Y él, claro, sí que fue corriendo hacia ella, pero yo sí que lo increpé y sí que le dije, no, tal, y entonces paró. Sí. Y sí que ella, cuando él se relajó, entonces ya... Vale. Ahí sí que yo vi que él parecía que entendía. Vale, ahora, por ejemplo, ¿vale? Nosotros...
yo soy el invitado, ¿no? Y me invitáis, ¿vale? Entonces, ¿no? Si me invitáis de normal a un invitado, pues le dices, siéntate y tal, ¿vale? Y vosotros también, ¿vale? Yo me siento aquí y cada uno a un lado. Y entonces, ahora él va a venir. Porque dice, yo también quiero, y ahora hay que decirle que no. 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 Y ahora es lo que decíamos. Él no pasa nada, no pasa nada. No, 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 no indiques. No. Pero, ¿por qué lo corriges hacia su cuna? No. Hacia el espacio. Tú tienes. No, no, sí. Sí, pero has corregido, has indicado y has vuelto a corregir ahí. Yo quiero sacarlo, ¿no? Como si esto fuera la línea del campo de fútbol, ¿vale? De sí, un eso, círculo. Eso es lo que nosotros marcamos el otro día, lo marcamos. Vale, entonces, quiero que lo saco de ahí porque él venía aquí a estar, no sé, porque si ahora viene un invitado, lo normal es que le hagas caso al invitado, porque es tu invitado, sois los anfitriones, y al invitado pues le traes un café, charlas con él, y entonces le quitas atención a Kit. Entonces, como le quitas atención, él puede venir a decir, que me atiendas a mí, y entonces tú le tienes que decir... No, ¿vale? Y entonces le ganas el terreno. Y él te tiene que decir, pues vale, pues me quedo aquí, ¿vale? Y deberíamos de ver, ¿vale? Que él, ¿vale? Pues ahora se relaja, ¿vale? Se tumba y demás. El que se tumbe me expresa que puede estar relajado, pues bueno, es uno de los pequeños síntomas. Ahora, hay perros que están muy ansiosos y se tumban para hacerte creer que está ansioso. Bueno, yo las facciones ahora ni lo veo jadear, ni lo veo... Le está diciendo, pues vale, pues aquí estamos, ¿vale? Entonces yo lo que quiero decir es que si a él lo vemos con el rabo o... Aunque esté tumbado, significaría que sigue estando ansioso. Si él está relajado, pues está relajado. Si nosotros estamos aquí, estamos haciendo lo que sea, él en ningún momento, ahora y al principio, y mientras dura el trabajo, vamos a exigir, vamos a decirle, no entras en nuestro círculo. ¿Vale? Ahora, si yo abro, viene un invitado, el invitado, o sea, él no hace lo que me ha hecho. Si él pasa del invitado, si él pasa de todo, y él, durante el transcurso de la visita, él pasa... ¿Vale? Y se tumba debajo de la mesa. Yo voy a exigirle lo que si él pasa, huele y se va, pues perfecto. Vale. Pero, o sea, no tengo que decir... Eso no, mínimo, no, claro, no tengo que decir... Vale. No, 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 a ver, él tiene que entrar. Él tiene que entrar y olerme, porque yo huelo a algo, a cosas de la calle, lo que sea. No, pues, lo sí. Que llevas tú. Pero quiero decir que al final, él puede entrar, puede oler y se queda ahí. ¿Vale? Y él puede decir, yo también soy aquí partícipe, pero yo lo que quiero es, si veis que él os hace eso y se retira en una zona a su aire, pues ahí que le corre el aire o en su cuna, perfecto. Pero si vamos a hilar más fino aún, si él vemos que hace esto que está haciendo, lo tenemos que quitar de ahí. Es decir, tú dices, ostras, José, y lo vamos a tirar del salón. No, pero si te das cuenta, él roza el límite. Y hay perros... que tú lo echas del salón y se irían al lado del paragüeros que tienes y estarían ahí mirándote. Porque hay perros que es como si cruzaran un hilo de pescar y te tuvieran enganchado ahí en la caña y eso se está retroalimentando, ¿vale? Entonces ahora, fuera. Pero ahí tú que estás delante podrías también haberlo hecho, cualquiera de los dos. Pero ahora, mírame a mí. Siéntate. Quiero que tu actitud no debe ser de me levanto, mi actitud debe ser de te muerdo. Yo no le he tocado, pero mi actitud es enérgica. Es como, ostras, ¿qué me van a hacer? ¿Vale? Porque la actitud... Tiene mucho calor. Vale mucho más. Cuando un perro lanza un bocado al aire, es mucho más que si tú le das cualquier grito o lo que sea. Entonces, mi actitud ha hecho que él diga, guau, pues me voy allá. ¿Te das cuenta cómo sigue fijado? Y me doy cuenta de que no para de mirarnos a ella y a mí. ¿Vale? Si tú ves que eso... Aunque esté al otro lado, tú ves que tú te mueves y él siempre está. Y él no llega a descansar. Si tú no ves que él descansa y tú te mueves y él sigue ahí, si ves que él está a la mínima, significa que te tiene ese hilo de pescar. Sí, aún está enganchado. ¿Vale? Si tuviera ese hilo de pescar enganchado y os dais cuenta que dices, ¡guau! Está ahí, está tranquilo, sí, pero está súper pendiente. Súper pendiente. No está diciendo... No. Va, este se mueve y se va, pues adiós.
Durante la semana ha sido diferente también. ¿Vale? Si a él no lo ha visto en toda la semana, pues es normal. Es que hoy hace, pero, además en la comida que está, mi hijo te lo puede decir, totalmente diferente hoy la comida. ¿Vale? Pero si él, por ejemplo, está así, con la cabeza cabizbaja, y tú te levantas, te vas, y él no pasa de ti, sí. Perfecto. Si él está anclado todo el rato, lo que hay que hacer es incluso más. Incluso si hace falta que no me veas. ¿Vale? Ahora, si contigo es totalmente diferente y lo has notado un bajón, sí. Vale, pues si has notado un bajón de intensidad y con él no lo hace, pues entonces ahora tú eres el que te levantas del sofá, bloqueas, corriges, porque como es una vez a la semana, pues, sí, no. Pues tú a lo mejor para acogerle a ella igual son oye, más días. Esta semana ya estoy aquí. Pero él te puede esta decir que... Ah, pues entonces genial. Hemos estado los dos, él estaba estudiando sí. Y está ayudándolo y él de aquí no se ha movido. Nos ha visto salir a los dos, que a veces también salir a los dos él iba a decir, claro, a decir, no que... se ha movido, yo ya me he quedado esperándole, no me ha seguido. Genial. Yo he estado en el despacho, él no ha entrado. Perfecto. Ha habido ratos que sí. Pero sí que es verdad que ha tenido momentos que he dicho, wow. Y después lo que tú dices, el estar desconectado, estar él y yo en la mesa comiendo y él desconectado, es decir, o durmiendo vale, ahí, perfecto. O descansando. Vale, aquí, pues entonces vamos por buen camino. No. Vale. Hoy ha sido como, claro, una cosa hoy ha sido la curva, sí. Ha bajado y hoy ha sido un pico claro. Y ahora hay que esa subida frenarla cuanto antes. Claro. ¿Vale? Para que no diga, ah, y aquí vuelvo, porque los perros son muy listos, pueden hacer contigo una conducta y con vosotros claro, otra diferente, sí. Eso es así, entonces hay que intentar limitar eso, ¿vale? Claro. Entonces, perfecto, cuando estabas en tu despacho y entraba, ¿qué hacías? No, lo he sacado fuera, o sea, hasta venirse aquí. Vale, pero bloqueando, diciéndole, no, mal, sí, sí, no, con fuera. El no, nosotros vale. El no, brusco, no. Y el tuc, vale, no, perfecto. Mi mujer es con el palo y el no, no. Perfecto. Mi mujer se lo lleva mejor el que palo. Yo. ¿Has eliminado ya la extensión o no? A ver, no. Vale. La he tenido que mantener, de hecho está vale, sí, por sí. La cama. Por las noches es cenar vale. Y coge la cama y pum, pum, pum. Vale, pum, y le bloqueas. Claro, ¿en algún momento que... te ha intentado gruñir o morder? No. No, perfecto, pero vale. Yo lo hago con el palo. Sí, 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 no, no, claro. En un momento de él de excitación, pues si tú metes la mano, puede ser que él te tira mordisco y entonces tú quitas. Por eso te dije, utiliza la extensión del cuerpo para bloquear y ya está. Cuando bloqueas, cede. Todas las noches, no nos hemos librado ni una. Ha sido cenar, venirse aquí y coger papá, que a lo mejor ha estado en mi mamá y ya está otra vez. Ayer se subió al sofá, ¿te acuerdas? No lo había hecho en toda la semana. Ayer directamente se subió y empezó como a rascar. Sí. Estaba él, me llamó corriendo y entonces lo bajamos. Sí. Pero... en vez de con la cama, lo hizo en el sofá. Pero toda la semana. Vale, pero lo que hacía de la de esto, ¿llega a montar la cama? Sí, sí, vale, sí. Vale, sí, pero sí. Que yo no sé ahí. Esa es la pregunta que te hacía el otro día. Vamos a intentar. ¿Dentro de todo eso hay un momento en que sí que puede ser su impulso sexual? Porque no está castrado, no sé, es que yo de momento... ¿Sabes? A ver, podría ser que su segregación de testosterona la tiene ahí, está segregando y tal. Aquí nos montaba unas que aquí nos hacían los charqueros. ¿Sí? No, José, pero charqueros que mi mujer tiene regalado. Pues primero, entonces, pero... si él ya se ha estimulado antes y sabe estimularse, pues entonces igual busca esa estimulación. Entonces podemos hacer dos cosas, bloquearlo o si lo tienes muy claro que no vas a querer tener bebés de kit, podéis incluso castrarlo para intentar eliminar ese resquiz de conducta. No, que es poco, pero es un resquiz. La conducta sexual puede ser que la evite. Es que yo he caído ahora, claro. Es que él ya sabe lo que es. Eso es. Porque es una cosa o porque es el pico de estrés. Porque claro, siempre... Por estrés no lo dudo. Por estrés rascaría, mordería... Pero tú cuando estás estresada no te apetece, ¿vale? Un acto sexual, ¿vale? En este caso. Entonces, si eso es porque él se estimula. ¿Y que siempre lo haga después de haber comido? Sí, pero no sé... Porque mira, porque... A ver qué cambia sí, la comida. No, porque seguramente a lo mejor es un hábito que él ya tiene... Correcto, siempre lo ha hecho por la noche después de hacer. ¿Sabes? Entonces, igual es un hábito. He seguido todos los días. ¿Vale? No. Han sido todos los días. Pero es que a lo mejor son unos días es lo que es y otros días es un pico de que... ¿Sabes? Estrés no es, seguramente es testosterona. Vale. La testosterona puede ser que tenga, a lo mejor, que le segregue mucho y claro, tiene euforia, pues bueno, entonces yo lo que haría es bloquear esa conducta y si esto puede incluso la segregación de testosterona, el que él ¿no? que se frustre y todo, pues podrías incluso llegar a hacer una castración, si lo tienes claro, es algo que le va a venir a él bien en un futuro y a lo mejor te quitas ese...
esa conducta que nosotros vamos a intentar bloquearla, a ver si es conductual. Pero si me dices que ya se ha estimulado en otras veces, sí, entonces es fácil que sea porque él ya ha aprendido a estimularse. Lo que sí que he hecho es lo que tú dices, no le quito la cama, es decir, yo con el palo... Bloqueas y le dices no, claro, y ya está. Acaba relajándose, se queda ahí, claro. Pero sí que es cierto que siempre se queda cerca ya de la cama, es decir... Ya en cuanto te mueves, actúa como si fueras a quitarle la cama. Sí. Ya empieza a buscarla diciendo, aquí no te arrimes. Sí. Es él el que me impide a mí arrimarme. Pues si en el momento te haga eso, pues tú te levantas, ¿vale? Y tú con la extensión del cuerpo le dices, pues ahora te la quito. Vale. ¿Vale? Y ahora aquí no entras. Vale. ¿Vale? Para evitar que te dé un bocado y lo que sea. Entonces le dices, ahora esto es mío. Vale. Y si hace falta, te sientas ahí y le dices, ¿qué? ¿No? Si tú denotas que él protege su cama, porque si es su objeto de estimulación, pues puede ser que él tenga la testosterona, quiera estimularse, no lo dejas, pues vamos a decir, vamos a eliminar psicológicamente que eso sea tu objeto de estimulación y a ver si así, pues pasas olímpicamente, ¿vale? Pero sí que si en algún momento no tenéis pensado, pues igual por ese pequeño concepto es igual... Te es bien, sí. ¿Sabes? Claro, él se queda después relajado y, por ejemplo, antes de ayer era una hora después, cuando yo me fui a dormir, que yo estaba ahí sentada trabajando, al levantarme, él estaba ahí. Al levantarme, brum, se fue ahí. Abrió la cabeza solamente, como diciendo... Sí, como diciendo, esto es mío. Claro, y yo dije, pero bueno, al cabo de una hora, ¿qué te crees? Que sí, pero si tú ves eso... Vale, ahí entonces... Lúchale el pulso, vale. Gánaselo. Vale, vale. Para... Si tú denotas que él, ¿no?, que le está protegiendo algo, dile, oye, no. Y si tienes que tener un diálogo ahí y quitarlo de ahí, dialogas con la extensión de tu cuerpo, puede hacer lo que quiera y le dices, ya está. ¿Tienes claro? Sí. Sí, sí. Y entonces cuando él dice, ya pasó de todo, entonces le dices, ya puedes ir a tu cama. Y que seas tú la que le dices, ahora puedes pasar. ¿Vale? Entonces vamos a intentar hacer eso. ¿Vale? Luego, paseos. Paseos, eso es lo que queremos ver y queremos... No, hoy toca. Los dos primeros días, muy bien. Muy bien. Pero después... Solo los dos primeros días. Después cambia, eso es normal. El tercer día es como decir, ya vuelvo otra vez. Correcto, porque es que si os doy pautas de paseo el primer día, os hubierais vuelto locos. Pero claro, es curioso, porque los dos primeros días... Claro, tiene un condicionamiento. Que él conoce y entonces nosotros hicimos lo que tú hiciste. Eso sí, ¿verdad? Muy bien, eso sí que muy bien. Muy pero bien, ese, pero los dos primeros días. Sí, no, pero al, ahora ya le he dado otra vez a Toquis. Vale. Pero los dos perros de esos, yo cuando se puso allí le pegué un papelito y enseguida así, bloquea psicológicamente y él cambia. No, y pasó, y decir, automáticamente pasó de allí y miró para atrás. Y el perro estaba allí, y ni se giró. Sí. Eso sí que lo hizo bien. El problema es lo que dice mi mujer, eso es verdad. Que ha cogido ya el claro, claro, pero porque vosotros no sabéis cómo bloquear esa conducta y era normal que en el paseo tuviera un pico, eso, ¿vale? Eso así que quería... eso ahora toca, hoy toca ver si teníais algún problema aquí y salir a la calle. Vale. Así que si aquí lo tenemos todo... Yo aquí sí, yo aquí bastante bien. Yo... Luego por las noches, por ejemplo, que dormíamos nosotros en su cama, pero con nosotros, él está toda la semana durmiendo ahí. Alguna noche de madrugada... ¿Ha intentado? Pero se acerca a mí. ¿Pero se mete bajo la cama? No, ese día. Pero sí, pero se mete a las 4:30 de la mañana, que estamos los dos roque, pero es que a mitad de noche escuchamos... Y me cague en la madre. Bueno, pues extensión... Sí, él lo sacó. Sí. Pero y para afuera. ¿Pero lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste? No, las dos primeras noches se intentó meterse y eso tengo que corregirlo, porque sí que es verdad que me volví a imponer. Es decir, como es lo que tú dices, igual dijo él, mira, este se levanta, lo hago que se levante, y ahora tú, y no hizo dos veces más. Pero la tercera ya se quedó ahí. Vale, pero el día que lo sacaste, ¿cómo lo sacaste? ¿Lo llamaste? No, le dije no, Kit no le dije, no. ¿Y él salió y se fue? Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y poco a poco miraba así para atrás y seguía para adelante. Vale, pues tú ahí sería no. Correcto. Bloqueo, corrijo. Hasta aquí llegué y cuando llegué aquí. Pero te fijas cómo lo acompañas, como si fueras un vigilante. Yo quiero que tú, allá donde estés, si estás en una punta de la casa hasta la otra, le digas ahí no, bloquees. Y él haga tic, tic, tic y se vaya donde quiera. Pero que él sea quien se vaya. No, porque si no, os va mirándote como, a ver si me acompaña. Vale, a ver si me acompaña. No, claro, y claro. ¿Vale? Entonces, no puedes indicarle dónde tengo que, tiene que ir, sino... No, claro. Una zona donde no esté yo. Tú le corriges para que no esté en la habitación
y él puede dormir en el pasillo, en la cocina, donde le dé la gana, donde a él le apetezca, ¿vale? No lo tienes que... ¿Por qué? Porque no quiero que el perro se vea ahí, sí. Porque al final es agobia. No, el animal, es lo que decía yo a la mujer, es que al final no vivimos en una casa de 200 metros, esto es muy pequeño y el pobre animal, si no te vamos a movernos... Sí, claro. Mi hijo está en la habitación, mi mujer está en el despacho. Sí, pues ¿en dónde puede estar? Pues el pobre está... No, puede estar... Quiero decirte... Podemos, claro, donde eso quiera, es. Menos en el habitáculo donde estéis. Eso es. Lo único que compartimos es el comedor, sí, nosotros, en este caso. Al principio, ¿vale? Empezamos delimitándole... Claro, así. Aquí, y ahora ya es aquí. Claro. Claro, que es lo que os dije. Primero limitamos aquí y después le dedicamos aquí, y así él, si quiere salir o entrar. Esta zona. Vale. Estamos en la perfecto. Zona. Ahí sí, no quiero que él esté aquí abajo, ¿sabes? Aunque sea en esta puntita, no quiero que esté, ¿vale? Aquí hay veces limitamos. Que sí, que intenta, Amba, y te rompe el alma cada vez que te mira así. Duro, ya lo sé, es muy duro, ¿eh? Pues cuando venimos del campo, viene tan cansado, pero él primero le gusta estar con nosotros ahí. Y enseguida se viene y pam. Y yo tenía que decirle... Claro, pero ahora al principio hay que ser firme, porque si no nos gana la partida, ¿vale? Vale. Y ver lo que durante toda la semana, por ejemplo, tampoco ha estado de vacaciones. Él tiene costumbre de pedir comida, no ha venido a pedir comida, Rubén está ahí que te lo puede decir, no ha venido en toda la semana, no se ha colocado debajo de la mesa, bueno, lo intenta. Tenemos muchos logros. Se queda aquí, vale. Y él sí que hace el intento, y me he levantado en un par de ocasiones. Pero sí que es verdad que no estaba ahí. Él ha sido otra vez el estímulo que lo ha vuelto a traer aquí. Sí. Vale. Porque bueno, porque tiene claro. Que con él es lo mismo. Hombre, claro, ahora él viene y él dice, guau, ha venido y el papi. Seguro que en toda la semana ya no ha vuelto a entrar a dormir debajo de la cama y seguro que hoy lo intenta. Pues hoy lo intenta, pues hoy eres tú el que te aguantas. Sí, que es lo que yo le he dicho a él. Muy bien. Digo, es que sí que es cierto que él... asimila las cosas. Hombre, por supuesto, por supuesto. Vale, pues vamos a hacer una cosa. ¿El tema de peluquería qué? Eso quería hablar contigo. Venga. Ni lo hemos peinado. Vale. Porque esta semana yo me hice que estaba sola y entonces tampoco quería hacerlo si no estaba él y he pensado... Pues si no lo has peinado no puedo hacer nada. No. A la semana yo siguiente. Yo quería comentarte. Yo me he centrado en el correcto, en las pautas. Vale. Pues va como va, porque va de la marinera. Lleva cosas enganchadas, pero si no se las puede quitar él, yo no lo he intentado. Entonces, nuestra era hablar contigo y proponerte si se podía trabajar contigo en la peluquería. Es decir, si tiene que ir a la pelu. Claro. Entonces, si tú veías bien... Sí, a ver, podemos hacer una sesión allí, claro. Claro, hacerla allí. En vez de así, yo te digo, venir allí a la pelu y hacemos una sesión, y ¿sabes? Y yo te digo, cómo peinarlo... A ver, venir allí y hacer una sesión y dejarlo perfecto no se puede. O sea, eso yo, si tú quieres, yo te lo baño, te lo hago y tal, eso sí. Pero si tú quieres hacer una sesión de peluquería, o sea, como si tú te hubieras comprado aquí una mesa y aquí trabajamos, ¿vale? Si a la larga tú quieres arreglártelo, yo para que tú puedas peinarlo, quitarle lo que sea, lo que sea... Nosotros no creo. Sí, sí. De vez en cuando sí. ¿Vale? Alguna vez que el punto... Pues, vale, sí, pues entonces... Vale, pero entonces si es puntual, yo necesito que... lo hagas de cualquier manera, ¿vale? Vale. De fijar una correita a la silla, ¿vale? Tú imagínate que dices, voy ahora a fijar. Sí. Por ejemplo, le pones dos bridas a la pata, ¿vale? Y entonces te fijas para que él no pueda hacer fuerza, ¿vale? Te busques algo. Y entonces tú ahí y con la otra, algo para que tú puedas manipular. ¿Por qué? Porque en el momento manipulemos y él te tire mordisco y tú no puedas ser capaz de evitar eso... Porque sin una mesa de peluquería o sin dos fijaciones, no puedo enseñarte a ti a manejarlo. Claro. ¿Vale? Porque la otra vez estuvimos en el suelo, una, ¿vale? Y peinando. Pero tú no puedes estar con una y peinando, ¿vale? Entonces tienes que... Yo te tengo que enseñar a fijarlo de dos puntos para poder trabajar. Nosotros... Para que él asuma, asiente y asimile que tú lo vas a manipular. Y entonces podremos ir eliminando fijaciones. Claro, porque eso me va a traer, por ejemplo, el hecho de que... Mi duda es... Tú me enseñas a hacer eso, ¿vale? Él se va a dejar... Él se va a dejar y luego es posible que cuando vaya a una peluquería cualquiera, la primera... le tiente, ¿vale? Puede ser, eso es así, ¿vale? Tu hijo se puede portar bien, pero ir a un sitio donde no sabe y portarse mal, ¿vale? Eso no tiene nada que ver, por muy bueno que sea, ¿vale? Entonces, ¿él puede portarse mal con otra peluquería? Sí, depende de cómo le entren, depende de la maña que tengan.
Claro. Si tú vas a la peluquería y le dices, mira, tiene este problema y estamos solucionando y tienes que fijarlo de delante y de detrás. Porque si no lo trabajas así, el perro es posible que te muerda. Entonces la peluquera o el peluquero te dirá, pues lo fijo delante y de atrás y ya sé lo que tengo. Claro. No es el primer perro que viene a mi peluquería y me dicen, es que muerde. Y yo le digo, muy bien, pues muerde, fijado delante y de atrás, ¿vale? Y lo fijas un pelín más tenso para que no tenga la capacidad de morderte. Y entonces el perro te intenta morder una vez, te intenta morder dos, cuando lleva cinco ya no te intenta morder. Entonces un día, dos días, tres días y al final vienen a la mesa y se quedan así quietos para que acabes rápido. ¿Vale? Entonces, claro, si eso no lo hacemos al igual que estamos haciendo el bloquear y corregirlo, pues no vamos a poder. El día que tú quieras manipularlo, pues él... Sí, si tú ahora lo coges y quieres quitarle una hierbecita y no puedes manipularlo porque no le hemos quitado los estímulos y no le hemos enseñado, no podremos hacerlo. La idea es esa, ¿no? Yo, mi recomendación es invierte 100 euros y cómprate una mesa. ¿Quieres decir? Sí. Vale, sí. Cuando ya no la quieras, me lo dices y yo te la recompro. No, hay problema. O sea que... Sí, correcto. Pero por 100 euros puedes ayudarte. Además, que vas a decir, wow, me lo subo y pam, 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 y me lo trabajo y dirás, wow, qué guay. Tiene una hierbecita, quita, arriba, pam, pam, lo fijas, lo peinas y dirás, wow, ya lo tengo limpio de un serret, de un no sé qué, de no sé cuántos. Entonces vas, y eso te va a ayudar, uno, a la manipulación de él y dos, a que seguramente cuando vaya a otra pelu, pues es que es lo que hay. Es que no, me fijan de aquí, no puedo hacer nada. Te va a ayudar, evidentemente, ¿vale? Evidentemente. Sí, la que me pasaste que la estuvimos mirando y lo que queríamos saber... Cuando viene un perro a la peluquería mía y viene cada 6 meses, pues se va a portar mal. Si viene todos los meses o cada 3, pues la primera se porta mal, la segunda y a la tercera dice... Esta batalla está perdida. Y me traen perros. De Villanueva a Castellón viene uno, vamos, que sé, me llama Mickey, es así. Y no puede hacerlo nadie, es una mezcla de schnauzer con asia de sitchu con algo, y es un mestizo. Y vamos, no lo podía hacer nadie. De Valencia venía uno, Copito, otro así, que ya murió de viejo. Pues ese Copito, vamos, terrible. De Valencia venía con el Renfe, Alcira, me lo traía de la estación de Alcira, que está a la otra punta, venía y luego se iba a la estación de Renfe y se iba con el Renfe, ojo. Es que es un problema muy gordo ese. Porque en Valencia no encontraba a nadie que se lo hiciera porque todas le decían, hasta luego. Si puedo conseguir que él me deje a mí hacer todo eso, sé que... Claro. Vuelvo a ir aquí detrás, o te lo tengo que llevar a ti, a donde sea. A donde sea, él se va a dejar manipular. Claro, si no trabajamos la manipulación, no vamos a poder. Eso está claro que nosotros no vamos a hacerlo, porque el animal este, esto quiere más pelo que un día lo bañamos. Pero, sí, no. Mira, para bañar el pelo como lo tiene, no. O sea, este perro para bañar no, y secar no, solo es fácil que sean casi 2 horas. No, huele a húmedo. Si lo secas bien, no, pero hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien. Nosotros sabemos que el animal, pues, sí. El aseo tiene que ser peludo. Sí. Pero sí que es verdad que la... Pero te vas un día y se han metido 4 hierbas, 4 no sé qué. Claro. Que a lo mejor meter cada mes. Si ahora mismo le metes la mano para tal, yo no te puedo asegurar porque aún no tenemos un bagaje. ¿Vale? Entonces, si queremos ir ganándole todas las facetas, estaría bien. Pero te digo eso como si vas a estar y dices, mira, pues compro una maderita, ¿vale? Pero es que compras una maderita y compras unas. Y es que. Es que, es que esa mesa son 2 pesetas y es una mesa grande, la plegas luego y dices, bueno, a lo mejor el primer mes la tienes montada por ahí en un rincón y todos los días lo subes, pam, 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 una peinada. Simplemente para que él pierda el deso. Lo hacíamos antes, es que él todo el día, pam, 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 pam. Claro. Es que yo me lo subía a la mesa auxiliar que tenemos. Sí, me lo contaste. Todos los días. Pues eso lo podemos hacer y entonces, y no sé, y un día le quieres mirar el oído, le quieres no sé qué, una patita. Claro. Pues eso. Sería lo mejor, sí, ¿vale? Sí, y si al final, y si no quieres comprar, yo tengo en la tienda, tengo dos, una que compré y tengo la vieja, yo si quieres la desmonto y te la dejo. No. ¿Sabes? Y te la dejo. Hombre, si fuera
Pero este perro tiene su vida todavía. ¿Sabes? Y si no, puedes decir, como tienes, ¿no?, la caseta es donde sí, fuiste, sí. Pues igual dices luego, mira, luego la pliego y la dejo allí. Cuando voy ahí el fin de semana, me lo subo, y me lo arreglo ahí al aire libre. Yo qué sé, es que al final... Lo haremos. Sí, es algo que no va a venir mal en un perro que tiene que hacer mucho aseo, ¿sabes? Este es importante, el feo de ese animal. Vale, pues entonces... sí, nada más. Y ya nos vamos a la calle. Tiende todavía a seguirme cuando me oye manipular en la cocina, obvio, sí. Porque entonces huele y tal. Y es listo. Sabe que le voy a decir que no y entonces se queda en el borde. Además, en el suelo hay una delimitación. Es lo mismo que te he dicho. Si él le corrigiera, si él se quedara aquí al lado del paragüero mirándote, tendrías que echarlo más. Es decir, si él se queda aquí, o se queda así, o se queda tal, tienes que intentar sacarlo. Es lo único que durante toda la semana no he conseguido. Porque él visualmente no se tiene que quedar anclado. Ahí es en el único sitio donde él, pum, se queda justo ahí en el borde, mirando. Sí, pues tú tienes que bloquear psicológicamente para que él... rompa eso. A ver, ahora estamos exigiendo al máximo, porque queremos que baje y consolide cuanto antes, porque si vamos, bueno, pues lo dejamos un poquito, pero él puede ir un poquito, entonces quiero que radical, vamos a cortarlo y ya veremos, y ya tenemos tiempo durante la vida de conceder pasos adelante, ¿vale? ¿Es que salgamos a la calle? Sí, nos vamos a la calle. Alekid, vamos, vamos a la calle. Vamos. No pierde de vista, pues. Igual se quiere venir, ¿eh? Hombre, pues. Podría, ¿eh? Ya lo creo. Podría ser. No tiene nada malo, ha venido con un top perrito allí, si ya le cogió el tranquillo. Ay, pero él está diciendo, sí, sí, yo voy a la calle. ¿Sabes? Eso lo hace, eso sí que... Él está diciendo, yo voy a la calle. No, cuando dices bien, vamos a la calle, viene. Sí, sí, sí. Se emociona. Está aquí. Sí. Vale, hoy os voy a enseñar punto por punto cómo se sale, cómo se baja, cómo se entra, ¿vale? Y cómo se pasea. Vale. Eso es importante. Eso sí que... Uy, perdón. Vale, sí, no pasa nada. ¿Vale? ¿Veis cómo habéis salido? Pues muy mal. A mí me da igual que el perro salga el primero o el segundo. Me da igual, ¿vale? Yo no tengo afinidad porque quién sale primero. Lo único que sí que quiero es... Cuando vamos a salir, ¿vale? Yo me posiciono aquí, yo abro y le digo no. Y él dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Vale? Y yo te diré, saldrás cuando te diga. ¿Por qué? Porque si él ahora quiere salir, ¿vale? Y nosotros dejamos salir, ¿qué estamos cediendo? A lo que él quiere. ¿Vale? Entonces... Tiene un momento de querer salir, pero yo tengo que bloquearte psicológicamente. Entonces, si él se queda y genera esta tensión, te digo, no. Y tengo que no ceder, ¿vale?, a sus pretensiones. Tengo que bloquear, tengo que aguantar y tengo que esperar a que él, ¿vale?, venga hacia aquí. Si él no viene, ¿vale?, yo volveré a decirle, no. ¿Vale? Y entonces, él... es el que tiene que venir, ¿vale? Yo no tengo que llevarlo, ¿vale? Entonces, si yo quisiera ahora salir, ¿vale? Yo saldría, pero yo no te he dicho que salgas. Yo podría venirme aquí, soltar la correa, bajarme, ¿vale? Pero él no tiene que salir. Entonces significa que él está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Y entonces es cuando yo le puedo decir, Kit, vamos, buen chico. ¿Vale? Entonces, su cabeza, ¿vale? Quiero que esté aquí dentro. Ven, chico, pasa. ¿Vale? Porque yo lo que quiero que haga es que si está aquí y yo soy Kit y sé que voy a salir y estoy, quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir. Y entonces abres y hace... ¿Cómo sale? ¿Tranquilo o excitado? Alegre.
ya va excitado. Y si sale excitado, va a abordar el paseo a un nivel de excitación. Si él está aquí y dice, vamos a salir, y está mirándote como, bueno, ya me dirán algo. Entonces tú ahora vas a abrir, y si él quiere abrir, le dices no, y es no, y una tensión. Es decirle, no, eso, vamos, una tensión. Vale, vamos. Pero ahí no le diría vamos, ¿vale? Yo abro, claro, porque si le dices vamos, él dice, pues algo, claro, ¿vale? No pasa nada, hay que controlar ese momento. Entonces tú estás ahí, no le dices nada, abre puerta. Y si cuando abres puerta él quiere ir, tú ya, ¡pam!, bloqueas. ¿Por qué bloqueamos? Pero ahí, como tienes la correa y no hay ningún factor externo, puedes corregir con correa. Y ahora, cuando corrijo con correa, no me quedo con la mano aquí, sino corrijo, no, y suelto. Mi mano siempre tiene que ir abajo. Mi mano no tiene que generar tensión. Si yo genero tensión, o yo, si tú quieres salir, intenta salir, y yo te estoy aguantando, estamos generando tensión. No, yo te corrijo tu momento de excitación de querer salir, ya no lo tienes, está aquí tranquilo, ahora tú sal. Y si él quiere salir, bloqueas y corriges. Pero, mira, tú estás delante, él está detrás. Sí. ¿Cómo corriges desde delante hacia detrás? Diciéndole, no. ¿Vale? Claro, no hace falta la correa. Suelta correa, suelta ahí. Y entonces tú corriges con tu presencia física. Tú eres la que le dices no. ¿Vale? Entonces, ahora, haz lo que yo he hecho. Suelta la correa. Y si va a salir, tú, con tu presencia física y tu expresión corporal, darías un paso como yo he hecho en el sofá, activo, mordiendo, ¡ey!, que te muerdo, ¿vale? Y entonces él dice, su cabeza dice, no, tengo que salir, ya me dirá algo, y si no me dice nada, pues aquí me quedo, ¿vale? Y entonces bosteza. ¿Por qué hace un bostezo? Porque canaliza todo el estrés y dice, ¡ay, oh, este tío, qué pesado!, ¿vale? Pero tengo que ayudarle a canalizar. Y entonces empieza a soltar todo lo que tenía, ¿ya? Y empieza, ¿ves?, a soltar, a jadear. Primero bosteza, tiene tensión y ya jadea. Y si quiere dar un pasito, tú le dirías no y morderías. Como no quiere salir, se relaja, ahora coges correa y entonces le invitas a salir. Vale, vamos. Y entonces, ¿quién ha salido? Él. ¿Cuándo ha salido? Cuando le has dicho tú, ¿vale? Cambiamos la manera de querer salir, excitado o tranquilo, ¿vale? Que luego vaya adelante o detrás, me da igual. A mí esos que dicen, el perro tiene que ir por detrás, el perro toda la vida ha sido un explorador y el perro toda la vida ha ido por delante de nosotros. Entonces no me importa. Lo que no le voy a dejar es que vaya excitado. Nunca, prohibido. ¿Vale? Entonces aquí mismo, lo mismo que arriba. Pero tenemos un hándicap, que él aquí tiene un estímulo mayor porque ya sale a la calle. Entonces, pues seguramente tienes que hilar más fino y bloquear y corregir su momento. ¿Vale? Entonces, ¿para dónde abre? ¿Para afuera o para adentro? Vale, pues ábrele tú, porfa. Y ábrela y dejas abierto. Y ahora tú, si él va, no sujeto, corrijo. ¿Vale? Yo quiero, tú no sujeto, claro. Mira, tú eres Kit, cógete fuerte. Tú eres Kit, ¿vale? Yo tengo que soltar y dar ese toque. Claro, que es como dar un toque. ¿Y ahora pero que no le llego a tocar yo? No, y ahora no. La ¿cuándo no vamos a dar un tirón? Cuando él se enfoque hacia un perro. Cuando él ladre a un perro, no daré tirón. Daré toque físico. Pero aquí, para una puerta, para salir, si no hay ningún factor externo, que no lo hay, no hay nada, tirón. Porque el tirón es como, su mente quiere salir y tú le dices a su mente, no. Y entonces dice, vale. Y entonces él, y si lo haces como lo estamos haciendo ahora, de encima nos vamos a tomar el tiempo de me espero, porque él procesa, bosteza, relaja y salgo. Todo esto lo podemos hacer desde bajar en cuestión de un minuto. Bloqueo, vámonos, vengo aquí, si quieres salir bloqueo, vámonos. Y al final siempre cruza las puertas para salir y para subir cuando tú digas y en un estado de relajación. Si él, no puedo salir así. Tengo que primero neutralizar, relajar y después salir. ¿Vale? Ahora tú andas y si él quiere andar, bloqueas y corriges. Y tú, cuando tú digas, se saldrá.
Y ahí vas a dar un tirón. Ya. Lo tienes delante, muérdele. No, no, se ha parado, perfecto. Pero ibas a dar un tirón, sí. No des tirón, muérdele. Le dices, no. Y ahora cuando tú quieras, le dices, vámonos. Vamos. Eso es. Y entonces, si queremos aún hilar mucho más fino, es aquí vámonos. No, 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 es vámonos. Muy bien, premio. Vale. Hoy no os voy a meter más cizaña. Hoy tenemos bastante con pasito a pasito, pero otro día es, te digo vámonos, lo haces bien, te digo muy bien y te premio. O sea, vamos a apagar todas las buenas actuaciones y a bloquear las malas. Hoy solo vamos a bloquear, ¿vale? Pero sabemos que cada vez que él nos haga caso podemos pagar, ¿vale? Vale, vamos. Adelante, a su ruta. Eso lo hace muchas veces. Vale, pues ahora te dice vamos, no viene y le haces ting. Otro. Otro, si hace falta, y va contigo. O sea, vamos a iniciar marcha, es vamos a iniciar marcha. No, ahora aquí, ahora ya, si dentro del inicio de marcha, ahora él se para que quiere, puedes ir recogiendo correa o dándole, ¿vale? En función, ¿vale? A mí siempre me gusta coger la correa con dos manos, no, con dos manos, la cojo con una, con otra y tengo un manejo. Si él ahora sí quiere parar en un árbol, en otro, en otro, en otro, en otro, yo no lo dejo. Teniendo ciertas... ¿Ves? Ahora mismo tú le dices, Kit, vámonos. Kit, vámonos. Y él viene, ya está. Es más, si la damos fino, deberíamos decir muy bien y pagar. Vale. Vale, entonces, si él se para a oler, es como él necesita oler. No, no voy a darle tirones todo el correo, todo el paseo, pero sí le digo, vámonos. ¿Vale? Entonces yo voy manejando. ¿Vale? Entonces yo, cuando vayas con el perro, intenta, mira, una mano aquí y otra aquí. ¿Vale? Entonces yo voy así, mira, sí, sí, sí. ¿Vale? Yo voy aquí. Entonces, no me cuelga, pero si en algún momento tengo que dar un tirón, se queda ahí y le digo, Kit, vámonos. Y si él ahora quiere ir ahí, yo le digo no. Vale. Porque, claro, él que quiere ir a marcar y yo le digo que no. Y yo incluso lo pongo a la parte donde él quiere marcar, ¿vale? Y entonces, más como dice, madre mía, no marco, ¿vale? Entonces, puedes andar, pero no puedes marcar. Ahora, él quiere ir ahí, yo le digo no. Y ahora yo puedo decirle, Kit, ven aquí, ven, vamos. Venga ahí, echa un pipí. ¿Vale? Y yo ahora te permito y te digo, venga ahí, bien, buen chico. Hasta que él esto lo procese, pues le va a ser un complicado. Bien, buen chico. Y yo ahora le indico, bien, buen chico, porque yo te he dejado. ¿Por qué? Porque quiero limitar, porque no quiero que el perro vaya a todos lados a querer marcar, a querer marcar. Y cuando yo quiera, en un jardín, en un árbol, ahí sí. Vale. Entonces siempre estamos dirigiendo y reconduciendo, porque si pudiéramos saber exactamente si él piensa que voy a mear o quiero marcar todo mi territorio, si pudiéramos saberlo al 100%, pero no podemos saberlo al 100%, ¿vale? Ojalá, ¿vale? Ya sería el sumo. Pero a que yo te he dejado ahí, pues yo te dejo y me espero un poquito y te relajas.
¿Vale? Y entonces, si él, una vez lo tienes a este lado, quiere ir a marcar hacia allí, pues entonces tú tienes más distancia, ¿vale? Porque si yo sé que va a ladrar aquí, pues yo voy por aquí. Pero si yo sé que no va a ladrar, pues me da igual que vaya ahí o aquí. Pero si sé que puede ser que vaya a ladrar, pues yo por aquí. ¿Para qué? Para tener más distancia y poder corregir, bloquear y que no entre en la trifulca, ¿vale? Ahora que él a lo mejor quiere ir por delante. A mí no me importa. Ahora, si estira, estira tu mano. Por eso digo, él estira. O sea, tu mano suelta y corrige. Y cuando haces ese pequeño gesto, él se para. O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo coger y decir, vente conmigo, que es lo que él está haciendo. Siempre destensada. Hay que intentar destensada. Menos solo permito que me estire cuando yo llego a un parque, a una zona de tierra y le digo, vale, ya puedes hacer un pipí, ya puedes oler. Ahí él me puede estirar para aquí, para allá, ahí sí que lo dejo. Sí, porque ahí estás imitándolo. Claro, porque en lo normal sería que tú llegaras ahí, a ese césped, o a ese pipicán, o a esa parcela, y le dijeras, te suelto, vale, ves si haces pipí. Como no te suelto, pues por lo menos te dejo que me tenses la correa, porque yo te estoy dando una orden de, eres libre, puedes tirar, puedes ir a donde quieras, ¿vale? No, espera, ahí no tenemos que corregir. Porque no ha hecho nada. Vale, claro. Lo que tienes que hacer es, si tú crees que hay, te lo posicionas aquí. Entonces tú los tiras hacia aquí, sí, los tiras hacia ahí. ¿Y para qué? Para que a ti te dé una capacidad, ¿vale?, de corregir. Ahora, cuando un perro le ladra y él no contesta, ¿vale? Muy bien y premio. ¿Vale? Yo hoy no os voy a dar tanto, pero ahora estaríamos. Muy bien, premio. Vale. ¿Le vuelve a ladrar? Muy bien, premio. ¿Cuántos? Es que hoy hemos tenido una discusión con eso. ¿Cuántos premios serían? A ver, decir, cada muy bien un premio. Ya está. No, ya no solo eso, sino, es que yo me he levantado tres veces y mi mujer me ha corregido enseguida ya mismo. Me ha hecho la corrección. No, me refiero, es que tantos premios no. Vale. Mira, en casa, por ejemplo, él, estamos comiendo, nos da distancia, sí. Yo lo premio, cada cuánto tú me estás diciendo, cada cuánto es la cadencia de premiarlo, si ya se está quedando y lo has premiado un par de veces, pues si lo has premiado a cada minuto, luego puedes premiar a cada 5, o a cada 10, o a cada 20, debemos de ir alargando el tiempo, porque si no, no vamos a ir toda la vida con premios por encima. Vale, entonces, si ahora le ladra, yo estaría muy bien. Ahora mismo, siempre que salgáis de casa, a cada ladrido, muy bien, si no contesta. Sí, que es verdad que hoy muy bien, y muy bien, y muy bien. Y si le ladran 100 veces durante el paseo, 100 premios. Al día siguiente, pues, si lo está haciendo muy bien, pues le ladran uno, te doy premio, le ladran otro, no te digo nada, te digo bien, buen chico. Te ladran uno, te digo muy bien, te ladran otro, te digo bien, buen chico, y vamos a ir alargando gradualmente, ¿vale? Que claro, él decía, no, me levanto otra vez, digo, ¿para qué? Ya le has dado un premio y él sigue ahí. Claro, si sigue ahí, déjalo, aumenta el tiempo, ¿vale?, de respuesta. Se ha sentado y luego se ha tumbado y se ha relajado mucho más y le da otro premio porque es por tu. Vale, y entonces das uno, das otro por relajarse y ya te puedes esperar 10, 15 minutos o 20, ¿sabes? Y entonces esto es mear. Eso es mear. Si no, cuando sale lo primero que haces mear. ¿Vale? Entonces, eso es mear, ¿vale? Entonces, salimos, meamos. Ahora, si él después de mear quiere rascar con las patas, le dices no y bloqueas. Porque rascar con las patas es otro síntoma que yo quiero quitarlo. Pues perfecto. Si no lo suelo hacer, perfecto. Dicen que es porque marcan, ¿no? Dejan un olor característico de sus uñas. Sí. Perfecto. Mejor. Así que cuando sale él es pipí y luego puede que hasta llegar a casa quiera marcar. Vale. Primero siempre es pipí. Sí. Claro, pero aquel tío lo dejo que vaya parándose y oliéndose el tolo. Sí, claro, claro.
Aquí lo que tenemos que hacer es siempre tener un paseo agradable, un paseo relajado. ¿Me puede estirar de la correa? No. ¿Me puede ir parándose en todos los sitios? No. ¿Puede oler en todos los sitios? Si huelen uno, huelen dos, huelen tres, yo le digo, Kid, vámonos, y él viene, no corrijo, no digo nada, perfecto. Pero yo, es como si vais en familia por una galería comercial y uno de los dos se para a ver algo y el otro le da un cachete. Oye, ¿pero qué haces? No, tira para adelante. Ya, pues dímelo. Dime, no te pares y vámonos. ¿Vale? Entonces, siempre que el perro se pare a oler, le decimos, oye, Kid, vámonos. Y ya está. Es como el ahí te tensa, ahí te tira. Tú tienes que automáticamente, ¿vale? Automáticamente es, si él me tensa, tú sueltas un poquito, ¡pac! Tironcito. Este que notar el latigazo. El toque. Es un toque, es un toque. Sí, que luego me sacan de contexto y me dicen, este fustiga a los perros. Sí, sí, hubo una mujer que no podía agacharse y trabajaba con el pie, le daba un toquecito en el pie y decía, cuando le doy una patada al perro, y, ¿sabes? Y luego la gente me decía, ¿pero cómo le das patadas al perro? No. Sí, sí, sí. Hay que hilar muy fino, ¿eh? Y más hoy en día. Lo que hace es cruzarse, sí, sí, todo el tiempo. Cuando vamos juntos siempre se va a cruzar. Si tú no quieres que se te cruce, mira, mira, tú de aquí, pam, 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 y aquí. ¿Vale? Tú lo diriges donde tú quieras. Si quieres que siempre vaya a izquierda, siempre quieres que vaya a derecha. Si te da igual, pues simplemente te cambias la correa. No es algo significativo. Otra cosa es que me dijeras, no, es que estoy haciendo un concurso y el perro tiene que ir a la izquierda o a la derecha. Pero mis perras se cruzan y no me importa. Nosotros, no pasa nada, no es algo significativo. Nosotros quedamos dos paseándolo y siempre va por donde no queremos. Estamos yo ya por esta parte, él se viene justo en medio. Sí. Me voy a aquella parte yo. Él a la... Sí, pero, si él, pero es que si él quiere ir en medio, eso sí es significativo, ¿no? Si él quiere siempre ir en medio, es como, yo no controlándolo todo. Es que se cruza. Sí, si se cruza, eso que no se importe demasiado. ¿Ves cómo te guía él? Sí. Él te lleva, vamos a un paso y él tú, te lleva, ¿vale? Entonces tú, mira, déjame un segundo la correa, ¿vale? Yo voy aquí, ¿no? Y entonces, que él se pone, mira, 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 ¿ves? Como dice, ¡ostras! Y solo he cogido la correa, ¿sabes? Y si yo voy más deprisa, pues él viene más deprisa. Y si yo me freno, pues él se frena. Lo que quiero es que tú hagas eso. ¿Cómo se hace? Aplicando en el instante justo la corrección o el premio. ¿Vale? Parece que el paseo está mandando, lo marca. Claro, no, te lo marca él, pero total. Pero por eso hay que... Ahora él quiere ir adelante, no lo frenes, dale un toque. ¿Vale? Intenta que el toque no sea arrastrarlo, porque él es pequeñito. Entonces tú tienes que aprender a esto. Mira, yo soy Kit, ¿vale? Dame un tirón, ¿vale? Y ahora te voy a hacer lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho es esto. No, es trasladar. Yo quiero que tú hagas esto. Vale. O sea, al final es tic, y no es la tensión que generas. Es el punto. Es un punto. Es como lo que te decía. Es un toque. Es un punto. Tiene que bloquear. Claro, ese momento. Vale. Porque en cuanto bloquees ese momento dos, tres veces correcto, lo tienes al lado. Y entonces ya no querrá avanzar. Lo que tú decías, claro, es un toque tan molesto que él dice, sí, es esto, pam, 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 y ahora, ya no quiero estirar, claro, molesta ese... Ahí ha visto un perro, ¿vale? Ahí ha visto un perro, por eso tenemos que, sí, pues tenemos que tener dos, uno, centrado en él, dos, y la panorámica. ¿Por qué? Porque él ha visto un perro y no le ha ladrado, igual que ahora, sigue mirando y yo estaría, lo ha visto el perro, no le ha ladrado, muy bien, premio. Vuelve a mirarlo otra vez, muy bien, premio, ¿vale? Continuamos. Y entonces cada vez que te cruces con un perro, con dos, con tres, con cinco, el premio, premio, premio. Perro igual a premio. Perro, Kit, tranquilo, igual a premio. Y entonces, ¿qué mejorará? Pues que verá un perro, al final mirará un perro y te dirá. Y mirará, mirará. Entonces hará como, veo al perro y te miro, veo al perro y te miro. ¿Por qué? Porque querrá que le pagues, ¿vale? Lo más difícil es bloquear ese mal comportamiento, eso es lo más difícil y complicado, ¿vale? Pero es lo que hay que hacer, ¿vale? Gradualmente, poquito a poco. ¿Ves cómo se ha frenado un poco? Sí, ha dicho, sí. Porque el toque es lo esencial. Ese pequeño tirón, sí, de verdad, sí. ¿Vale? Es lo que hace que él vaya,
porque si no se va como crecidito. Que no, yo tengo la manía de... Bueno, tienes que aprender, no pasa nada, tienes que aprender. Eso es manía, pero hay que hacer aprendizaje. Pero ahora, ¿por qué le das una corrección? Claro, es que ahora podemos volver... Claro, si yo estoy aquí y empiezo a darte cachetes, dirás, ¿qué haces, José? Dice, no, que me entretengo. Ay, maestro, vamos a volver. Claro. Ahora solamente vamos. Vosotros, si queréis probar la corrección, es eso, lo atáis a un poste, a algo en casa, lo del balcón, y practicas ahí. Ping, ping. Os lo cogéis uno a otro y practicas ahí. Perdón. Uy, vale. Vamos, vamos. Ay, 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 que se le cala. Aquí, perro. Quiero que... Ahora, ¿no? ¿Vale? Tú, él ahora, tú crees que ahí hay perro, ¿no? Porque de normal lo hay. Pues tú ahora le dirías, muy bien, Kit. Y le darías un premio, eso es. No lo llevo, ¿eh? Vale, pero le da una caricia, ¿vale? Y entonces, como él lo tiene, pero aquí no le ha ladrado, ahora, si le ladrara al otro perro, recogería correa, le daría un toque, me cogería distancia, me vendría aquí, o allí al otro lado, resolvería este conflicto, ya está resuelto, el otro perro ladrando y el callado, continuamos. Claro, es que ahí esta corrección no valdría, ¿no? No, no. Siempre que sea un perro, nunca corrijo. Siempre tiene que ser un toque físico. Toque. ¿Por qué? Porque no quiero la asociación del perro en la correa cuando está con otro perro, es por culpa del perro me dan un tirón. Y yo quiero que entiendan que si él quiere gruñir al perro, le gruñes tú a él. Y le dices, no se gruñe. Calma, no quiero enfrentamientos, ¿vale? Vamos. ¿Aquí hay algún parque de perros cerca? Vamos, si quieres. ¿Sí? Pues sale. Vamos y así... Por si él desenfoca, dice alguna cosita, lo podemos... Sí, porque sí que muchas veces nos gustaría ir allí, ¿no? Ah, no, sí, no vas, lo evitas, sí, ¿no? Pero claro, vas cuando no hay nadie. Voy yo. Vale. Cuando no hay nadie. Vale, pues ahora vamos, ahora vamos. Voy yo cuando no hay nadie, lo suelto. Si hay alguien y entro sin, con la correa. Sí. Sí, ha cambiado el tiempo, ¿eh? Allá arriba nos tendrá fresquito, ¿no? Pues, a ver, hoy hacía mucho viento, pero no hace frío, hace el mismo que aquí ahora, ¿eh? Que luego a lo mejor a la noche hoy rasca un poco más, no lo sé. Esta noche veremos, que esta noche duermo allí. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo fines de semana, festivos y días así, y fiestas y demás, yo sí, yo siempre duermo allí. Y pásatela por delante, claro, ¿para qué la quieres detrás? Entonces delante es como más cómodo, ¿vale? Ahora tienes uno ahí. Ahora, ¿qué es lo que haría yo aquí? Me espero. Visualiza al perro, en el momento lo visualice, dile muy bien, ya, ya. Muy bien. Y ahora corrige. No, 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 ahora, ¡ey! Y entonces ahora te paras, sigue viéndolo, le ladra, no, pues le digo muy bien, y entonces acaricio. O sea, solo quiero... Que cuando visualice al perro, ¿vale? Tú tienes que soltar un muy bien. Porque si te esperas, él visualiza al perro, piensa que tiene que gruñir o actuar y encima, ¡wow! Ya va. Que si se hubiera dicho un poco antes. Claro, un segundo antes. En cuanto. ¿Él cuánto hace? Él cuando está aquí y mira al perro que viene por aquí, le tienes que decir muy bien. Y eso se llama instante de aplicación. Lo mismo que en el tirón, lo mismo en el premio. Para que cuando le digas muy bien, diga, ¡hostia! Y entonces le pagas, le das una salchicha y dice, perro, salchicha, ah, qué guay. ¿Vale? Tenemos que asociarlo de esa manera. Vamos. Ahora no le tires, no. Dile vámonos. Vamos, vamos, Kit, vamos. Eso es, lo animas y ahora cuando viene sería muy bien y otra vez premiaría. ¿Vale? Ay, perdón. Ahora, sería muy bien. Claro, muy bien. Eso es, ya está. Un muy bien, una pequeña caricia. Ay, que perdón, que no lo ha visto. Ahora ya, eso es. Suave, una, porque si le das muchas, no es lo mismo decirte bien hecho que decirte. Porque entonces puedes decir, ¡oh! ¿Cargan pilas? Vale. Cuidado, con las caricias. Por eso el premio es lo más adecuado, es un premio. Pero como hoy no os quería cargar demasiado, ¿vale? Entonces ves, ahora él se para, tú mantienes la distancia, él lo ve otra vez. Muy bien, ya. Muy bien. Eso es, ya está, suave. Y te esperas, ahí, vale. Muy bien, que lo visualice. Que visualice al perro, que no le ladre. Y tú otra vez, muy bien, ya. Muy bien.
y no te agaches a decir muy bien. Desde tu posición erguida, está mirando al perro, le digo muy bien y después voy. Es lo mismo que estar en el sofá y decirle muy bien y después moverme, ¿vale? Primero muy bien. Primero muy bien, porque premias el momento. Pues si esta zona es de perros, genial, ¿eh? Pues sí. Aquí, a currar. A currar, el que coma a última hora. Y entonces salchichitas pequeñitas y tiqui, 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 tiqui. No, entonces... muy bien, cena súper bien, que no estaba haciendo nada de estrellas, lo hace muy bien, por eso, porque no come nada más. Vale, pipicán es esto, ¿no? Vale, sí. Pues hay un pipicán, hay perros. Lo primero, tú mira a tu perro, ¿vale? Ya está mirando al perro. Muy bien. Eso es, eso es. O sea, él ya está visualizando al perro. Pues otra vez. Muy bien. ¿Ves cómo ya le dices ya espera, y te mira? ¿Vale? Y entonces, ahora él tiene curiosidad en ir, pues me acerco. Porque su actitud, ¿cómo es? Está, calmada. Ahora, yo entraría, no, yo lo primero que hago es que se conozcan a través de una valla. Entonces, si él está tranquilo, yo a través de una valla, aquí hay mil olores, él está oliendo. Lo que no dejaría es que marcara. No me gustaría que marcara. ¿Por qué? Porque quiero que él entienda de que no tiene que rivalizar con nadie. ¿Vale? Entonces, si el otro perrito va para allá, pues yo puedo pasear a través de la valla para ver si el otro perrito se acerca y tiene un mínimo contacto. ¿Vale? Otro por detrás, otro por detrás. Mira, mira, atento, atento, ya. ¿Vale? ¿Ves? Como yo he dicho, ya. Yo he dicho tres. ¿Vale? Pues hay que intentar hilar súper fino. ¿Vale? Entonces, ahora, otra vez. Eso es. Y entonces mirará al perro y no ladrará a ninguno, otra vez. Claro. ¿Vale? Pues, y si en vez de una caricia, ¿vale? ¿Tú qué quieres? ¿Que te digan tus padres que lo han hecho bien o que te den 10 pavos? ¿Qué quieres? 10 pavos. Pues el perro son los 10 pavos o una salchicha. Si tú le das una salchicha, dice, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Vale? Pues al final todo se basa en algo que le guste mucho. Entonces, ¿una caricia le gusta? Sí, pero la caricia puede ser que la acepte de otra manera y en cuanto es el premio, pues es premio. Vale, entonces ahora, si él quiere venir por aquí porque quiere oler, pues que se aparte y vaya por ahí. Que quiere ir por al lado de la valla, por al lado de la valla. Lo que no tengo que generar es un conflicto. Es decir, si tú vienes aquí y hay un perro loco ladrándole, pues tú, aquí, por este lado. Y si le ladra y él no contesta, pues tú, muy bien, premio, continúo. No voy a quedarme aquí para putear al otro perro. Pero yo voy, si el otro perro va a la valla, ¡oh! Y él no ladra, tú, muy bien, premio. ¿Vale? Porque lo que quiero es decirle que aunque otro perro te ladre, te gruña, tú tienes que estar en calma y en tranquilidad, ¿vale? Damos. Vale, entonces sí, ahora damos la vuelta si quieres, por si iba... No, ahí ya no hay pipicán, ¿no? Pues por aquí, y así, ahora te vas por ahí, ¿vale? El otro perro está jugando con una rama, lo que sea, y te acercas por la acera. Y es muy, muy, muy importante es no corregir con la correa si crees que puede estar mirando a un perro o haciendo algo con un perro. ¿Vale? Entonces, si ahora tú quieres que vaya, pero él está parado y puede ser que esté viendo al perro, no le doy un tirón. Solo vamos. ¿Vale? Porque no quiero que entienda que perro igual a tirón. ¿Vale? Ya los está viendo. Muy bien. Eso es. ¿Ves cómo? Y te mira diciendo, ¡ah! ¿Me va a dar una caricia? ¡Oh, qué guay! Pues claro, por eso le damos hoy un valor a la caricia muy grande, otra vez. Muy bien. Y ahora acércate a la valla. Y te esperas ahí un poquito. Ahí, quieto. Tú ahí. ¿Por qué? Porque ahora quiero que si se acerca algún perrete, si lo que sea, que él esté ahí a ver qué reacción tiene. Si él reacciona positivamente, le dices un muy bien, suave, ¿vale? Si él reacciona negativamente, un toque y una corrección, ya premia. Muy bien. Suave, ya está. ¿Ves cómo quiero oler? Ya, muy bien. Muy bien. Eso es. Y la caricia, si puede ser arriba. Suave. ¿Ves? Prémiale otra vez. Muy bien. ¿Ves? Ya se ha olido con un perro y ha tenido contacto agradable con un perro. Otra vez. Muy bien. Y ahora, corrige. Eso es. Ya está. No pasa nada. Y ya está. Si tú ladras, yo te bloqueo. Pero al igual que le das una caricia cuando lo está haciendo bien, te doy una corrección cuando lo está haciendo mal. Y entonces bloqueo ese comportamiento. No quiere. Es que el que tiene que querer somos nosotros. Correcto. Por lo tanto, queremos quedarnos aquí, nos quedamos un poco más. Y cuando a nosotros nos apetezca, le diremos que nos vamos. Porque él puede decir, ya no quiere más perros, vámonos. No. Tú no quieres más perros, me quedo.
y cuando él diga, nos vamos. ¿Vale? Vamos a ser nosotros quien dirijamos, ¿vale?, su conducta. ¿Vale? Entonces, cuando él ya no está pensando en otra cosa, entonces ahora tú le puedes decir, Kit, vámonos. Vale, Kit, vámonos. ¿Vale? Siempre serás tú quien estés redirigiendo, ¿vale?, su conducta a un buen fin. Ahora, ya no hay perros, no viene ningún perro, me tira de la correa, ¿puedo darle un tirón? Sí. Quiero decir, pero siempre que esté fuera del foco de los perros. Cuando esté con el foco de los perros, tengo que ser un toque. Y si está muy enfuruñado, cuidado con el toque, porque se te puede regirar. Eso podría ser normal, ¿vale? En cualquier animal. ¿Podríamos hacerlo en ese caso, por ejemplo, con el pie? Podrías hacer un toque. Sí, en la patada. Una foto fuera de contexto te pueden decir de todo, pero es un toque físico. No, oh, me quiero referir. Sí, sí, sí. Sí. Físicamente darle tac. Sí, sí, puedes hacerle pen, tocar aquí con el lateral. No habría ningún problema. Al final es sacarlo de ahí sin un tirón. No, hacer caca. Vale, pues como ya lo conoces y va a hacer caca, pues lo dejas hacer caca. Así es que, claro, claro. Sí, 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 yo tenía uno que si había un matojo, arriba el matojo no caía ni al suelo. Pues José, en la semana... No, hace sí, sí, lo encala arriba del matojo. Había unas vallas, estas vallas que se colocan dentro del... Sí, sí. De un bloque de cemento que tiene agujero. Sí, sí, sí. El agujero. Ahí, pam. Ahí dentro lo metí. Mira, ¿ves? Atento, a tu derecha, dos perritos. Hola. Sí, pero da igual, pero no las conoce, no quiere ir efusivamente, muy bien. O sea, tienes que ver a un perro y... Hola. Porque tú cuando ves, tú cuando te has saludado con tu amiga, no te ve desde allí. ¡Uy! Al perro tampoco hay que dejarlo que haga loco. Eso lo hace, pues a lo mejor tu hijo de broma, ¡wow!, se tira encima de uno en algún momento, pero... Me río porque sí que es verdad que es todo muy asociable a la muy cuidadoso con las perritas, sí, sí. Porque una está ciega y ella no deja que nadie lo huela, pero a él sí. Sí. Él es muy cuidadoso. Sí. Y la otra es también muy viejita, entonces tampoco tiene mucha ganas. Sí. Y él se acerca siempre con... Ay, claro, porque ellos lo notan. Claro, sí, sí, muy bien. Que ella siempre me lo dice, es curioso que la que está chiquita no gruñe cuando alguien se acerca. Sí, sí, y a este no. Sí, porque tendrán, aunque a él lo veas, que tiene unas conductas en algún momento posesivas y tal, él no es mal perro, es un perro bastante neutro. Lo que pasa es que él ha aprendido a sacar los dientes cuando le ha apetecido. Y por ejemplo, ahí está ahora un rato, no le ladra el perro, o de entrada, por ejemplo, él ni siquiera le ladra, y de repente le ladra. Bloqueas, le dices, no. Otra cosa es que estén los dos jugando. Si están los dos jugando, algún ladrido o algún gruñido se pueden llevar. ¿Por qué? Porque puede ser que un perro esté molestando al otro. Cuando los dos perros están sueltos, ¿vale?, no me importa, ¿vale? Ellos se pueden gruñir en algún momento. Tú puedes decirle, no, como, calma, ¿vale? Pero no voy a eliminar su gruñido frente a un perro siempre que no vaya atado, ¿vale? Si va atado, se comunica totalmente diferente a cuando van sueltos, ¿vale? Porque si no, lo que no quiero es que no ladre nunca, que no gruña nunca y que de repente muerda solo. No, eso lo haríamos si acaba gruñido. Tú imagínate que ahora viene un perro a olerle bruscamente y él se regira y le hace ¡guau, guau! Yo lo dejaría, porque el otro perro ha sido brusco con él y él le ha contestado, ¿vale? Pero no, quiero decir, si él es el que se enfrenta mediante una puerta, mediante que lo vea al lado de la acera y le gruñe, ahí sí que tú lo bloqueas, ¿vale? Pero si es porque otro perro viene y lo huele y se asusta y le ladra, voy a dejarlo porque es una comunicación normal. Hay que ir poco a poco viendo lo que es normal y lo que es en plan domino. Soy jerárquico. Es que hay un perro por ahí, ¿eh? Hay un perro tipo Stanford por ahí. Puede ser que el viento, las partículas de olor, lo haya olido y esté como anclado ahí. Claro, ya le dices, venga, vámonos, porque es normal. Estaba por aquí antes que lo he visto yo. Entonces, si ya no hay ningún perro aquí, no lo ve, claro, estaba por aquí. Claro, claro, entonces, ese... Hombre, por supuesto, si hay venteo, 7, 8, 10, 15 kilómetros puedes oler a un perro. Si el otro día estábamos en la caseta comiendo puchero, estaba pobre animal. Hombre. ¿Tú sabes los estímulos que tienes? ¿Vamos por aquí? Por donde queráis. Va, tira, tira tú. Vamos, Kit. Es el perro. Sí, es que hay otro perro ahí.
No, bueno, aquí siempre salta así. Ah, vale. El condicionamiento, este sí. Este trozo hace... Sí. Lo salta siempre. Que si tú quieres que no lo salte, tú tienes que... Suelta. ¿Vale? Si tú no quieres que lo salte, tú te vienes aquí, puedes estar aquí, ¿vale? Te puedes quedar aquí, no pasa nada, buen chico, muy bien, continuamos, ¿vale? Si él quiere pasarlo, tú le dices, no, venimos y nos vamos, para que le pierda ese mal recuerdo, ¿no? Es verdad que lo encontrarías por ahí. No, hace falta. Pero eso le pasa al 90%. Cuando vienen a mi pelu, igual, hay muchos perros que a la esquina ya no quieren ir. Pero ¿por qué? Porque no están habitualizados, no son perros. Tú, un perro que viene todos los meses a la pelu, entra y le digo sube y se sube a la peluquería y tal, a la mesa y todo. Pero un perro que viene, pues cada 3 meses o por ahí, no suele hacer eso. ¿Tú no hueles a comida? Sí. Pues ellos huelen a perro. Claro. Aparte de la comida, huelen también el perro que está allá, pero hace un venteo y lo trae para acá. Hace viento y lo trae. ¿Por qué un perro de rastro encuentra a otro perro? Porque tú, cuando vas andando, nosotros vamos soltando escamación de nuestra piel en el suelo, continuamente. Porciones de olor, de olor, de olor. Por eso al final te encuentran. Ah, quiero decir, los perros estos, claro. Sí, los perros de búsqueda. Yo es que tenía dos. Teníamos antes dos y teníamos una unidad canina. Sí. Bueno, teníamos tres. Una es la que tengo. Y los otros dos ya se jubilaron, los pobres. Pasa que esos perros pasan como los de los aeropuertos y esas cosas, ¿eh? Esos perros tienen tal carga de que yo creo que al final, ¿no? Depende. ¿Sí? ¿Pero carga de qué? Me refiero que todos los días. Pero es que es innato. Ya, ¡buah! ¡Qué va! Eso es un disfrute para ellos, claro. Pero tienes que hacerlo bien y hacérselo satisfacer todos los instintos y necesidades del perro. Aquí hacemos igual que para salir. Igual. Lo mismo. Aquí, si tengo que entrar, entro suave, si tengo que bloquear, y mira cómo viene ya. Así que aquí pasa y esto es ya... Para subir la escalera no le cuesta. Vale, no pasa nada. Venga, ahora tú. No hay problema. Vale. Eso es. A ver, es un pati corto, con lo cual... Ahora ni siquiera mata y como él sabe que él está en la escalera, muchas veces me tira. Pues ahora, si tú quieres subir por la escalera, por la escalera. Y si él no quiere subir... Le darías no, pac, pac, y para arriba. Sí. Venga, eso es. Suave y para arriba. Otra vez. Que no frene. Eso es. Venga, otra vez. Eso es. Ahí de decir, venga, suave. Vamos. Eso es. Y ahora, buen chico. Eso es. Y entonces ahí, muy bien. Muy bien. Vamos. Eso es. ¿Has visto? A la primera. Es grado de exigencia. Al final es muy... Es ir redirigiendo todos estos comportamientos. Sí, hemos aprendido bastante. Sí, esto es... No, la verdad es que... Mucho. ¿No ves? Y ahora él ya... Mucho trabajo. Ahora él ya está fatigado. Esto es porque estás dirigiendo su conducta. Estamos generando un cambio. Cuando generas un cambio en el perro, eso le genera un estrés, ¿vale? Y un agotamiento. Es como si pones a tu hijo a hacer deberes. En media hora se cansa más que 10 horas jugando. Claro, por eso la duda que yo tenía con lo de la cama es si después de todo el día que estás... No... Y con el palo. Si era un momento de... A ver, si yo supiera que es... Vale, sí, un poquito de agua, por favor. Si yo supiera que ese comportamiento lo tiene porque es su instinto sexual, te diría, cástralo cuanto antes. O habla con la veterinaria a ver si es mejor una castración, una esterilización, un no sé qué, un no sé cuántos. Que te diga ella los beneficios que va a tener, porque es acto sexual, no es comportamiento. Pero sí que yo lo que quiero primero es bloquear para ver, vamos a estudiar si es de comportamiento. Sí, claro, cuando antes él lo hacía, por ejemplo, tenía al mes... Pues, como las perritas cuando tienen la regla, ¿no? Sí. Tenía como 2 o 3 días. Es que a lo mejor... Y después ya nada. Mira, al mes...
te digo por descartar, porque a mí me gusta descartarlo todo, ¿sabes? Entonces, lo que hemos percibido es eso, que al mes lo hacía como dos, tres días seguidos y nunca más hasta el mes siguiente. Era una cosa así, incluso a lo mejor no cada vez al mes, no dos o tres veces. De normal el celo les viene dos al año. Claro, pues a una hembra. También te digo que a lo mejor, yo qué sé, porque hay más hembras, porque hay lo que sea. No, o calle está minada de perros y perras. O es que puede ser mil cosas. Tú imagínate que el celo le viene a una hoy, a la otra al mes siguiente, a otra. Podría ser, ¿vale? Pero yo por descartar te digo, bloquéale esa conducta, ¿sabes? Y que se aguante. Si eso, si es un instinto sexual y eso le va a perjudicar porque la testosterona, no sé qué, se le acumula, que ahí yo no soy veterinario para decírtelo, pues entonces igual si lo castras y ya no tiene ningún beneficio ahora. También te tengo que decir que el perro castrado que ha montado antes también huele el celo y también monta. Pero no va tan loco, porque le eliminas la segregación de testosterona. Por eso dicen que hay que castrar los bufones. Entonces, también es depende. A mí no me gusta castrar a un animal. No, pero hay veces que sí es necesario. Yo siempre he tenido los perros castrados porque he tenido perras. ¿Sabes? Entonces las perras siempre las he castrado como la mía, que cuando tiene 7 años ya. No me ha gustado antes. Es que ¿vale? Como con todo, ¿no? Que parece que la comunidad de veterinaria, la mitad dicen que es bueno y la otra mitad dicen que... Mira, esto es un negocio. ¿Qué hacemos? Esto es un negocio. Si tú castras, son 100 euros o son 200 o son lo que sea. Claro, pero te sabe mal eliminar un instinto vamos a ver si a él le afecta. Es un buen veterinario, ¿vale? Te diría, vamos a estudiar, ¿tu perro sin castrar te está generando algún problema? No, pues no castramos. ¿Tu perro sin castrar te genera algún problema? No, pero castrarlo te mejora en un futuro en evitar, no sé, un cáncer, lo que sea. Sí, pues bueno, pues entonces lo puedes castrar. Pero eso de nacen y castrado ya, no sé, yo creo que es un poco agresivo. Yo mínimo dejo que el cuerpo se forme... Y estaremos los dos y entonces los paseos uno por la mañana a ella y uno por la tarde yo. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es intentando hacerlo los dos juntos. El fin de semana lo hicimos los dos juntos para ayudarnos a corregir. Correcto. Sí. Y intentar que cuando salga uno solo que sea siempre algo común. Sí, no. No salgamos siempre lo mismo, sino al perro yo imagino que lo volveremos loco también.
hacer lo que nosotros. Claro, porque al... Y son reacios, ¿eh? Porque mi suegro no, pero mi suegro no está muy, ver, muy por la labor. Es otra porque generación. Dice que dice, o sea, que ha tenido perros, claro, toda la vida y es de otra generación. Y él dice que no a los perros... ¿Sabes antes cómo se hacía con, claro, los perros? Claro. Sí, sí, antes al perro lo tiraban a la puerta de casa y en dos días no vengas. Pues vale, o no le daban de comer y ya está. Y el perro... Claro, y aunque tú les digas, pero fíjate, hasta sí, sí, la no, educación de tu propio hijo le puedes decir, no, es que la maestra le ha dicho, y te dirá, ah, la maestra. Y tú, sí, sí, bueno, sí. Vas a cuestionar a una maestra. Te, ¿no? Te dirá así, claro, si le doy yo una garrotada. Pues, ay. Porque eso es algo que es... Pero bueno, lo sabíamos y lo... Claro, a esa gente cuando te dice eso, tú sí, 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 pero sabes que por aquí te entra, por aquí te sale y no le dices nada para no hacerle daño. No, pero al final siempre, siempre no, sale quien te dice que esto sí, que esto no. Mira, yo tengo gente que hasta, bueno, por las redes sociales me han dicho que yo soy un agresivo, que yo soy un maltratador de perros por hacerle a un perro. O por darle un toque a un perro. Entonces yo le digo, bueno, yo te redebato eso. ¿Un perro cómo corrige a otro? Va y le lame la cara y le da una... Y le trae, no sé, una pieza que ha cazado para querer ser su amigo. No. ¿Sabes? El perro es egoísta y el perro solo te buscará a la hembra para parearse, ¿sabes? Y buscará una manada para cazar y vivir mejor y estar protegido. Pero un perro, ¿vale? Cuando tiene que decirle a otro perro no me toques, le va a marcar y le va a lanzar un mordisco. Seguramente el mordisco que le lance ese perro es menos que un toque que le di yo. Ahora, si me traes un perro agresivo que ha mordido, que es reincidente y que pesa 70 kilos, pues... La corrección de un perro de 70 kilos a otro perro de 70 kilos es más fuerte. Por lo tanto, el toque o la corrección deberemos de aumentar el nivel. Y el que no lo quiera entender no está entendiendo el mundo del animal, porque al final un león, todos funcionan muy, muy parecidos. Entonces muchas veces, pero claro, aquí se ha montado el día que aquí ahora todo es negativo... ¿Vale? Y todos los que utilizamos un tirón de correa o un toque somos negativos. Y se ha llenado el mundo de positivistas y de salchicheros, que digo yo, que van con una bolsa de salchichas. Tengo yo un cliente, un galgo inseguro, una galga que viene insegura. Y fue ese chico, uno de los positivistas salchicheros, y le dijo, este perro, para que pierda la inseguridad, yo tengo que... Y con salchichas, le lanzaba salchichas a 3 metros. Y se tiró de sí una hora. 70 euros le cobró. Y dijo, tengo que venir todas las veces necesarias para que él coja confianza. La mujer dijo, estas son las salchichas de 70 euros más caras que me han costado en mi vida. ¿Sabes? Dijo, este no viene más. Me lo trajo a la residencia canina... Este verano pasado, me lo trajo, me contó lo que le había pasado y le digo, no pasa nada, tú tranquila. El perro, la perra, me hice con la perra en 5 minutos, se lo grabé y todo. Y la perra, ella tenía inseguridad, pero una inseguridad no siempre hay que vencerla con positivismo, porque se cierran. Hay veces que hay que exigir un poquito. Y cuando un perro tiene un momento de inseguridad y quiere zafarse, hay veces que hay que decirle, calma. Y con mi figura... Y mi expresión, le estoy diciendo que no soy agresivo, pero te tengo que frenar tu mente que va más allá y piensas que te voy a hacer algo malo. Cuando te freno esa mente y entiende que no pasa nada, ya es mío. En 5 minutos es mío. Hoy he cogido a un perro por tercera vez, la primera lo grabé que me tiró un mordisco, la segunda también, hoy tenía prisa y no lo he grabado, hoy ya ni me ha lanzado un mordisco, un rottweiler que me han traído allí. Lo he visto. Viene a residencia, pues me ha tirado a morder el primer día, el segundo y en el tercero ya no me ha tirado a morder, le he puesto la correa para adentro, para afuera. Pues al final, si yo trato un comportamiento o ciertos comportamientos solo con salchichas, pues Kit no te evoluciona solo con salchichas, como a Kit no le plantes la vara, pues Kit te vuelve a morder. Y entonces, mira, con bloquear ciertos comportamientos, ¿cómo está? Que está reventado, que dices lo llaman y dices, Kit. Y dices, a ver si, oye. Dices, ¿se ha muerto o qué? Porque hay veces que dices, y dices, ¿pero respira o no respira? Hola, bonico. Valente. Y al final dices, ostras, es que estaba en el quinto sueño. Se ha quedado relajado. Si esto lo hago todos los días en casa y fuera de casa, luego no va a tener ganas de montar, ya te lo digo. Porque va a estar... ¡Oh! Relajado. ¿Vale? Entonces hay que intentar, ¿vale? Mantenerlo así. Vale. ¿Vale? Vale. Así que nada. ¿Más cosas que nos quieres decir tú? No, poco. Yo ya está.
miraros lo de la mesa para... Vale, para... hacemos esta semana nosotros ya intentos de peinarlo y de... Si coges la mesa, tienes que fijarlo delante y de atrás, ¿vale? Si coges la mesa, si la compras, tiene un metal que lo bajas a la altura de él y tú tendrás dos fijaciones, una para el cuello, se la fijas, ¿vale? Que es tipo lo que se llama horca, que bajas la fijación y se le queda aquí en el cuello. Y la otra se la metes por las patas de atrás y demás. Si quisieras aquí para que no le roce a la fijación, no sé, poner una esponjita o algo, porque esta viene con... Vale, yo en la pelu tengo unas de esponjita, le puedes poner una esponjita para que se le ponga aquí y ya está. Pero esa de normal vienen de un día para otro, suelen venir, ¿vale? Y en cuanto la tengas, es fijarlo adelante y fijarlo atrás. Tú lo subes a la mesa, lo fijas delante, lo fijas de atrás, tiene que estar tenso para que él no se pueda revolver y puedes empezar tiquití, 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 suave, ¿vale? Siempre que vayas a hacerle frente, o sea, a tocarlo, a peinarlo, su cabeza mirando hacia allá y tú por detrás. ¿Vale? Y tú peinas por detrás, no te enfrentes delante, porque delante puede ser que él le moleste. Entonces tú por detrás, le levantas una patita, peinas, manipulas. Es manipular un poquito, él se deja, muy bien, salchicheta. Muy bien, salchicheta. ¿Vale? Bueno, ya está bien, te bajo. A lo mejor a la tarde otra vez, o mañana otra vez. Y todos los días un poquito y él va a perder esa... Vamos a desensibilizar frente a ese comportamiento que tenga. Sí. Tiene que ver que el peinado es algo positivo. Cuanto más se peine, menos nudos tendrá, menos faena tendré, por lo tanto, menos tiempo estaré, dale que te pego. Ahora al principio, pues si tiene más nuditos, pues si les tiras un nudito, pues es normal que se revuelva. Pero cualquier perro, si tiene un nudo y le tiras más de lo normal, se te revuelve. ¿Vale? ¿Que quieres aprender a cómo peinarlo súper bien? Yo te enseño. O sea, tú traes las herramientas que tenga y cuando estemos aquí, ¿vale? Lo hacemos para que él, pues bueno, puedas manipular. Te enseño mis técnicas para manipular, tocar en la cara sin tener que manipular con las manos. ¿Sabes? Si quieres cortarle el flequillo, todo lo que... ¿Vale? Se puede hacer. Es que él me deja a mí peinarlo y que, pues eso, que se ha ensuciado y lo quieres limpiar. Que claro. Se ha enganchado... Sí. Ha sido cuando él empezó a revelarse que ya no... Claro, pero es eso. El resto yo bajo la peluquería, ya lo duchan, ya le dan todo. Pero yo con que pueda ser lo básico. Claro. Lo básico de que se ha metido algo o no he podido ir y le quiero dar un tijeretazo al flequillo, claro. Yo qué sé. Correcto. O sí, lo mi que padre sea. Este verano que fue el mordisco en el dedo fue por eso, porque se había mojado, quiso secarlo con una toalla y ¡pum! Mos. Pues que claro, porque él ya es reticente, él ya no quiere que lo manipules, porque sabe que lo van a manipular y no quiere y ya se estaba volviendo muy arisco. ¿Sabes? Y al final es por esa posesión, por esa ansiedad que tenía él de dominarlo todo, de querer... No, calma. Cuando él aprenda a que, ¡buah! Si es que así se vive mejor, ¿sabes? Si se vive mejor, ¿sabes? Se vive claro, es menos responsabilidad, se vive mejor. ¿Quién vive mejor? ¿El jefe de una industria donde tiene 50, 60 trabajadores? ¿O el trabajador que ficha y se va y tiene que...? Solo se preocupa de que si el día tal no lo han pagado, ¡ostras! ¿Van a pagar? ¿Mano no van a pagar? ¿Qué pasa? Solo te preocupas de eso. Pero si tu cobro es al momento y cuando toca, trabajar es lo más sencillo. Porque si se rompe una máquina, pues mira, mañana barro, ¿sabes? Si no tengo máquina no puedo seguir, pues a barrer, a limpiar el almacén, a lo que sea. Eso es más fácil. Claro, eso es más fácil. Entonces a él, pues para él no es fácil estar hinchar y dormir, ¿vale? Y pasear. Y de cuando en cuando, si me porto bien, me dicen sube y me dan caricias y estoy ahí como un maraja. Es mala, lo único que ha tenido es la pelotita y de vez en cuando sí que la busca, nos la quiere que juguemos y el pobre cosa ha estado pues... Claro, pues tú cuando te busca la pelota y quiere que juegas le dices no. Sí, y entonces, a lo mejor, como te lo he intentado hacer, pues a lo mejor una hora después, pues tú puedes coger la peloteta y decirle venga, vamos a jugar. Que yo esto lo haría cuando él lo haga bien, me voy al pipicán, no hay nadie y allí juego con la pelota. Pero te digo una cosa, las pelotas, los mordedores, los tiradores, todo eso, lo único que crea en el perro es una posesión, una dominancia, una predación. Entonces yo, para mí, lo mejor que hay es ir al pipicán y que huela. Y que disfrute, que huela 100 millones de perros. Y si tú quieres, como mucho, te llevas 4 salchichitas a Frankfurt y se las escondes allí en algún lado y si él le da el olor, ¡pam!, que se coma una salchicha aquí, una salchicha allá.
O sea, es mejor que trabaje el olfato que trabaje la predación, el morder. Sí, lo que comentaba. A mí, yo tengo una pitbull y me encantan los perros de presa y que muerdan. He tenido muchos durante toda mi vida. Pero es que haces al perro que esté siempre como activado ahí, ¿no? Y entonces, cuando tú solo le enseñas al perro a oler y con el olfato, le puedes hacer mil juegos de olfato, esconderle cosas, dices, wow. ¿Por qué? Porque el perro está más relajado. Entonces, al final, vivimos que si tienes un perro para trabajar y lo quieres que sea muy activo, vale, pero para un perro de compañía, vale, cuanto más manta sea y más relajado, mejor, porque si él tiene ese puntito de coger la pelota, de esto y lo otro, que un día puntual quieres jugar, sí, perfecto, pero no es, para mí no es un hábito. El hábito para mí tiene que ser que huela, que salga, que se ponga. ¿No querrás que sea con el perro de tu hermano? Que está con la pelotita todo el puto día. Sí. El de perro es un ratonero de esto, ¿cómo se llama? Claro, y estará excitado total todo el día. No, puede, es que todo el día la pelotita. Que no puede verlo nadie, porque es que está todo el puto día con la pelota, te la deja caer, se la tira, va por ahí. Eso, y es, ¿vale? Eso es al final es un problema de conducta. No, todo el día. Claro, eso se genera. Hay gente, mira, sobre todo en el mundo del perro, hay mucha gente que, tienen perros muy potentes y solo los dirigen con un mordedor o una pelota. Si llevas la pelota, el perro no tiene otra cosa. Lo que le has generado es una adicción a esa pelota. Al final es un problema, ¿vale? Porque ese problema, el día que se cruce con otro perro con otra pelota, puede ser que sea fatídico, o con un niño con otra pelota. O puede ser que no, ¿vale? Pero tiene una fijación, que le tira la pelota y está ahí. O te da la pelota y está ahí mirando la pelota. Sí. ¿Sabes? Y dices, ostras, esto no es sano, ¿vale? Entonces yo quiero que el perro esté así, panza para arriba, relajado, y cuando yo le diga, que vamos a jugar, a jugar. Y le puedes enseñar con trucos, con premios, hacer mil cosas, pero disfrutas tú con él y todo, ¿vale? Se resuelve a que yo te pido algo, tú me lo haces, yo te doy. Yo te pido algo, tú me lo haces, yo te doy. Y al final es un círculo, ¿vale? Que es como si tú le dijeras a tu hijo, trae un vaso de agua, pon la mesa, pues no sé qué, te lo hiciera todo y tú, él siempre se verá recompensado, como cuando te pide un juguete, se lo compras, cuando te pide un juego de no sé qué, se lo compras. Pues al final dices, o sea, si siempre haces caso, siempre tienes algo, y al final es una rueda que no es nada tóxica, pero las pelotas y todo, al final generan irritación, excitación, y la excitación nunca es positiva, no, ni para nosotros, no, ¿vale? Al final, cuanto más tranquilos estamos, mejor conversamos, estamos menos agresivos, menos reticentes, menos... Y al final siempre la relajación siempre es lo mejor. De hecho, parece que te hayas muerto, Kit. Oye. ¿Qué? Al final me va a ladrar y me va a decir, para ya, pesado. Es que no se le ve ni los ojos. Sí. Que está cansado. Claro, y no hemos hecho nada. No, qué va. Bloquear su comportamiento. Él quería hacer esto, no lo otro. Y al final, el redirigir, ¡buah! Es que le facilitas la vida. Uh-huh. Así que nada. Pues bueno. Qué bien. Sí, hoy era este. No. Mira, con los de Crispy Leia también. Hoy ha tocado paseo y hoy ha dicho, ¡oh, qué bueno! Hoy ha estado muy bien. Sí, al final es... A ver, la semana pasada era después de 15 días que lo veíamos. Y a que hoy os da menos pena el no haber estado tocando y manipulando al perro. A que hoy dices, wow, es que ha valido la pena. Claro, claro, los primeros días son duros porque entras, él viene corriendo a recibirte y tú eres... Y tú quieres recibirlo porque ya 15 días sin verlo, pero es que no, pero ¿vale la pena o no vale la pena? Es que al final el esfuerzo, tanto psicológico para él como para nosotros y emocional, nos lleva a un buen fin. Así que... No, estamos contentos porque sabemos que si seguimos así, pues... Si seguimos, yo creo que Kit va a ser muy, 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 muy top. ¿Sabes? Igual cuando lo lleves, igual te sorprendes y cuando empieces a manipularlo, dices, no me lo creo. Porque estamos eliminando todo comportamiento, ¿sabes? De él, de estar en constante lucha por todo, ¿sabes? Así que nada. Pues nada, ¿no? Pues bueno, sí. Vale. Así que nada. Vale. Kit, me voy. No sé. Adiós. Sí, está, dice, ¿me lo creo o no me lo creo? Vale, hasta luego. Bueno, gracias. Adiós, familia. Chao.
Bueno, finalizamos segunda sesión con Kit, así que vale, así que la verdad que muy bien, muy contentos del trabajo de la familia, así que muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí. Bueno, llanero, no es pausa. Es que nos habíamos quedado sin cobertura, ¿vale? Dame un segundo. Acabamos de terminar. A ver, dame un segundo. Acabamos de terminar la sesión de trabajo con Kit, ¿vale? La vamos a resubir a YouTube, ¿vale? Como siempre. Dame un segundo y me enchufo la luz. Ay. Así que nada, hemos terminado ahora mismo la sesión después de, bueno, no sé si hemos estado un par de horitas, ¿vale? O casi. Y nada, lo que vamos a hacer es resubirla al YouTube para que la podáis ver. Muchísimas gracias a ese Fiesterox, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿vale? Como he dicho, vamos a cerrar el directo, que hemos terminado la sesión de adiestramiento, ¿vale? Con Kit. Y nada, nos ha ido muy bien. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana, que por la mañana siempre hacemos los sábados clase de adiestramiento. Si por lo que sea alguna vez las clases de adiestramiento de los sábados por la mañana no nos da, ¿vale? Lo que vamos a hacer, lo que hacemos es meterlas en TikTok, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Un saludo, chao, gracias.